Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Kiara, bienvenidos a mi canal. Después de 2 semanas vuelvo de nuevo a subir video. Esta vez les traigo la portada de mi bullet journal del mes de mayo. Y les quería agradecer un montón porque a pesar de que no he estado subiendo video, igualmente han seguido comentando, apoyando los videos antiguos, lo cual me motiva a seguir subiendo videos. Muchas gracias. Muy bien, entonces, hablando sobre el video de hoy, para la parte de la portada no tenía algo planeado. Bueno, como siempre, yo siempre les cuento pues que todo sale de mi cabeza. No planeo nada y pues esta vez no fue la excepción. Escribí la palabra con un plumón metálico, luego la delineé con un lapicero dorado y ahora estoy poniendo una washi tape por la parte de arriba y por la parte de abajo a modo de decoración. Hasta ese momento no sabía más qué hacer, pero se me vino a la mente colocar primero el calendario con los colores dorado y plateado para que combinen muy bien. Si ustedes hacen una portada, la parte del calendario es totalmente opcional. Es decir, que la pueden poner o no. Si les sobra algún espacio, pues yo les recomendaría colocar alguna frase. Luego, con los mismos lapiceros, creé como un marco para el calendario. No sé si conocen ustedes mi estilo, pero a mí me gusta que toda la hoja esté ocupada por algo. Así que mientras hacía esto, estaba pensando qué podía poner en el fondo. Y lo que se me ocurrió fue colocar círculos con el mismo color metálico verde. Primero no sabía si dejarlos así como en blanco o pintarlos. Pero bueno, al final los pinté todos. Como pueden observar, estoy colocando círculos grandes, más pequeños, medianos, etcétera, que ocupen todo el fondo. Hasta ese momento me gustaba cómo estaba quedando, pero igual sentía que le faltaba algo más, como un brillo o algo así. Entonces lo que hice fueron unas pruebas en otra hoja para ver qué color de lapicero quedaba mejor, si el dorado, el plateado o el blanco. Y al final le hice los brillitos con el lapicero blanco y me gustó cómo quedó. Ahora, pasando con la siguiente página, que es donde pongo una frase, empecé decorando nuevamente para que combine una hoja con la otra con esta washi tape. La frase que elegí para esta página dice "Keep your faith", que significa mantén tu fe. La primera palabra la hice con el lapicero dorado, luego la segunda con el lapicero plateado y por último la tercera con el plumón metálico verde. Esta última palabra la delineé con el lapicero dorado. Hasta este punto sentía que el fondo se veía muy vacío, así que en este libro de stickers busqué unos que combinaran. Antes que termine el video, mandaré los saludos correspondientes. Yo sé que la semana pasada debí mandarle saludos, pero lamentablemente no subí video. Les mando un saludo a Ítala y a Adriana, que fue su cumpleaños la semana pasada. Espero que lo hayan pasado muy bonito. Y también le mando saludos a Ivana y a Amelie. Y si ustedes también quieren un saludo, no olviden escribirlo en los comentarios. Por aquí ya estoy terminando de decorar, así que espero que les haya gustado el video. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, Pinterest y TikTok. En todas las redes sociales estoy como Kiara Art Place, así que por ahí me pueden encontrar. Si tienen alguna idea de video que pueda hacer,
la pueden dejar en los comentarios. Y si les gustó este, no olviden darle like y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que los haya inspirado a crear. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.